nos confiesa que llega a la entrevista sin haber comido. Mientras prepara esencia de bosque, el primer plato de su menú, Yoshihiro Narishawa nos va desgranando las bases de su cocina. Para este defensor de los productos locales y de temporada, no es posible ir más allá de lo que la naturaleza ha creado. Por eso, dice, aspira a llevar la naturaleza al plato. Su menú incluye sopa de tierra destilada, raíces, carbón o este pan de bosque que acaba por cocerse en la mesa. Gastronomía es disfrutar con lo que comemos. Sostenibilidad es mantener el medio ambiente. Lo que quiero es expresar la relación entre los dos. Estas prácticas le han llevado a ser considerado el más sostenible y también el mejor restaurante de Asia, según la revista Restaurant. De su último paso por Euskal Herria recuerda la buena comunicación entre un chef como Arzak y los productores locales, algo para él fundamental. El maestro de la refinación de lo simple sabe que no puede evitar que sus dos hijos adolescentes se sientan atraídos por la comida rápida, pero cree que sí se puede habituar a las personas para que decidamos comer de forma sostenible. Quizá comer en Narishawa sea eso, volver a recuperar el gusto del niño que se interna en el bosque y descubre que todo lo bueno estaba allí.